Rincón de la Victoria celebra desde el jueves 27 hasta el sábado 29 las jornadas de recuperación de la memoria histórica Todos los Nombres, una serie de conferencias y debates que tendrán lugar en la Biblioteca Municipal Antonio de Hilaria y que serán inauguradas con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, a las 6 de la tarde del jueves. Conociendo la historia de Málaga, acercándonos a la historia de la Axarquía y nuestra memoria, son los títulos en torno a los que se aglutinarán las conferencias y experiencias ofrecidas por los investigadores, historiadores, políticos y miembros de asociaciones vinculadas a la recuperación de la memoria histórica presentes en las jornadas. El domingo 30, Totalán nos invita a compartir la cuarta fiesta de la Chanfaina, una fiesta declarada de interés turístico provincial que en esta edición de 2008 tiene como pregonera a la diputada del Área de Cultura, Susana Radío. Actuaciones de la banda de música de Totalán y las pandas de verdiales de Almojía, Periana y El Borje pondrán los sones a un día dedicado a uno de los platos más tradicionales de la cocina local, la chanfaina. La jornada contará también con exposiciones de aperos tradicionales, stands referentes al olivar, a la chacina y al vino, degustaciones de chanfaina y venta de productos artesanales. A la una de la tarde tendrá lugar la presentación del libro Desde mi cuna de Totalán, de la poeta totalaneña María Ángeles Castillo Romero. A las 3:45 se realizará la entrega de premios Chanfaina 2008 en reconocimiento a las actuaciones de personas e instituciones o a toda una trayectoria vital. Macharabiaya homenajea a Bernardo de Gálvez, héroe americano. El evento tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Entre los actos organizados para esta celebración del 222 aniversario de su nacimiento, se proyectará un corto y un vídeo homenaje, además de presentar un cómic, todo dedicado a la figura de Bernardo de Gálvez. Por otra parte, la doctora Marion Reder nos acercará a la figura y trayectoria del virrey de Nueva España en una conferencia que tendrá lugar a las 12 de la mañana. La Asociación Bergantín Galvestown expondrá una de las cuadernas de la réplica que sobre este barco están realizando. A partir de las 13 horas se hará entrega de una distinción a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, con la posterior lectura de un soneto a la muerte de Bernardo, a cargo de la Asociación Torrijos. Durante la clausura se descubrirá una placa conmemorativa, acto tras el cual se realizará una visita al Museo de los Gálvez, donde se ofrecerá una copa de vino a los asistentes.